inevitable. Bueno, vamos a revisar, si les parece, algunos de estos trabajos para dar retroalimentación. Aquí le puedo dar enter simplemente. Y creo que se ve bastante bien esto. Ok, activo el Onion Skin. Recuerda que es Alt, Shift y la letra O. Y vamos a ver. Ok, sí. Perfecto. Bueno, vamos a agregarle un elemento a esto, pero lo vamos a hacer más adelante. Hay un tema que habla aquí de los principios de animación, entonces le vamos a agregar a este un efecto que se llama smear, que es como un blur o un difuminado cuando las cosas van muy rápido. Aplastar y estirar también, se lo vamos a agregar, pero ahorita creo que esto cumple bastante bien también cómo se va deteniendo ahí poco a poco. Perfecto. Está muy bien. Sin embargo, el de Anía, a ver, el de Anía, pues de hecho te coloqué en el comentario, pues que es necesario corregir esto. Primero, vamos a ver, tienes aquí en la línea de tiempo el piso que se termina en un segundo, después de un segundo. Ah, perdón, le piqué aquí. Después de un segundo ya no lo vamos a ver. Entonces, esto lo puedes jalar hasta donde termina, que es aquí. Entonces, aquí veo un problema muy grave, mira. Aquí se hace contacto, pero en estas ya no. Obviamente, pues si no lo tenías abajo, pues no lo ibas a poder ver. Entonces, necesitas pues subir esto. Corregirlo ahí. Ok, y luego igual este, pues te das nada más a los puntos claves. Y con las flechitas lo subes. Ok, para evitar eso hay que, pum, se va. Bueno, lo que le veo a esto es, pues mira, aquí le tomó, ya revisé también tu planeación. La planeación se ve bien. Tienes 14, pero fíjate ahora cuántos tienes para subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No puede ser que bajó en 14, que es un poco largo el tiempo, y luego subió en 9. Y luego volvió a bajar aquí en 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, no tiene lógica que bajó en 14, subió en 9 y luego tardó otra vez 13 en bajar. Cuando mucho, bueno, aquí F5, bueno, pues sí podría, perdón, estoy apretando F6, F5, pues más o menos tiene que haber una proporción. Aquí lo ves, mira, doble clic. Estos tienen el tamaño más largo, este y este tamaño se parecen. Este es más pequeñito que este. Este es igual a este. Este es más pequeño que el que está anterior. No puede ser. ¿Ok? Entonces, eso lo que va a hacer Shift F5. Nada más estoy haciendo una corrección visual de esto. ¿Ok? Aquí, pero fíjate esto con lo que tienes acá. Yo le apretaría F5. Ahí ya más o menos tiene sentido. ¿Ves? Debe de haber una relación entre este espacio, este número de fotogramas, y lo que está enfrente de este y lo que está atrás de este. Aquí, mira. ¿Ve? No puede ser que tienes este que sube en tan poquito y luego baja en tanto tiempo. Parece que está flotando ahí en el aire. Esto podría ser así nada más, mira, visualmente. Podría ser así, este un Shift F5, que parece a este. Luego, aquí ya cuando tienes estos tamaños, tienen que ser así. Esto podría ser, tener sentido si tuvieras aire o algo que está empujando y luego
algo le pega y hace que baje rápido, y luego otra vez sube lento, baja rápido. No tiene sentido en el video que tú tomaste. Entonces, esto es, recuerden, es básico para un animador el dominar esto. Y lo vamos a dejar un tiempo sin movimiento, F5 nada más, F5 nada más. Aquí le puedes cambiar a esto, Clear Keyframe y ya. Vamos a ver ahora. ¿Ves? Ahí ya tiene más como esta rapidez. Pero fíjate, parece que la pared, el límite del escenario, lo detuvo ahí en seco. Ok, hay todavía más cosas que revisar aquí. Ok, ahora sí, prendo el Onion Skin. Voy a hacer esto chiquito con este control. Me muevo hasta acá. Me muevo aquí el azul, el verde. Ok, bueno, primero tenemos todo esto todavía. Como rectas así, y hay que modificarlo. Aquí yo lo movería un poquito más para acá, como por ahí. Mira, esta diagonal y esta más o menos tienen que parecerse. Ok, luego, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta la ventana de Properties. Acá está. Y a empezar a aplicarlos Easy. Cuando va hacia abajo es Easy In Quad, doble clic. Fíjate cómo se empiezan a acercar los círculos arriba, indicando que tarda en caer. Luego llega aquí y cuando sube es Easy Out, igual Quad, doble clic. Luego acá Easy In Quad. Cuando va hacia abajo es acelerar. Cuando va hacia arriba es desacelerar. ¿Por qué? Porque queremos ver como más bolitas en la parte de arriba, más círculos. Aquí es un Easy Out, muy bien. Quad, perfecto. Aquí Easy In, le estás poniendo igual Easy Out. ¿Ves cómo se ven más cerca el grupo de bolitas arriba? Luego aquí es la. Aquí está abajo, aquí va hacia arriba, entonces aquí es Easy Out, es al contrario. Quad. Aquí va hacia abajo, es Easy In. Por eso se ve raro esto. Aquí está abajo, acá está arriba. Easy out, ok, muy bien, quad. Luego aquí va, es easy in, muy bien, quad. Easy out hacia arriba. Easy in hacia abajo. Easy out. Easy in. Vamos a darle control enter. Ahora sí, mira, ¿ves cómo se frena arriba? Y aquí pues hay que corregir esto. De hecho, desde aquí, mira, como que tiene la pelotita, como que se empieza a mover demasiado hacia adelante. Y eso se ve desde aquí. Con las flechitas, lo regreso. Aquí tienes otro que, más o menos por ahí, ok. El de abajo, y también hay que subirlo. También hay que subirlo.
Hay que ajustar este ahí. Está bien aquí. Y el espacio hay que cerrarlo más. Ok, esta corrección que estoy haciendo, pues espero que les sirva también a los demás para corregir esto, que la pelota esté en el piso, siempre. Que los espacios no sean como muy largo, luego muy largo, sino cada vez va perdiendo peso. Perdón, fuerza. Cada vez que toca esta pelotita, el piso va a perder fuerza. Por eso es que obviamente pues ya no nos alcanzó el espacio para hacer que esto se frene. Ya muy poquito se sube, barra espaciadora, este de aquí abajo, lo subimos, lo acercamos, ese ya incluso recomiendo que estos últimos pues ya ni ponerlos, porque casi no se perciben. Ay, mira, me faltaba subirlo un poquito. Ya borraría estos. Clear keyframe. Este también, clear keyframe. Y acá nos falta, no recuerdo en cuánto tiempo deja esto de moverse. Pero si fuera aquí, F6. Este, pues podría estar aquí. Y lo seleccionamos, Classic Easy, Easy Out, Cubic. Control Enter. Mira, ahí se ve mejor. Ahora lo que nos falta es los trazos. Recuerda que aquí agregas otra capa que puedes nombrar como curvas. Y activas el Onion Skin que ya estaba. Lo hago chiquito. Barra espaciadora, bloqueo las capas, esta de aquí no. Ah, no, ya me acordé que si bloqueo la capa, no puedo hacerle nada. Ahí, más chiquito. Ok, me voy a la línea. También puedes usar esta de pen. Mira, y con un simple clic. Okay, con la letra A. Qué raro, no me deja. Bueno, por ahí. Ok, luego la P otra vez. Le voy a dar clic aquí, acá, aquí, acá. También con las flechitas te permite ajustarlo como un píxel.
me cambio ahora a esta herramienta de puntero y jalamos. Perdón, era nada más mover ahí. Ok, sigo con este. Recuerda que es solo poner el cursor, aparece la curva y lo movemos. Ok, bueno, esta actividad sigue abierta para que la corrijan. Y ahora lo que tenemos que hacer, ahora si bloqueamos la de las curvas, nos damos aquí como en medio, recuerden que es donde presioné F6 y lo mueves. Ahí, mira, cómo se ajusta y se ajusta toda la curva de abajo. Igual este F6 en medio. Tomas este y lo acercas. Puedes ajustar con las flechas. F6 a la mitad. Y ya casi todo se va a ordenar. Pero recuerda que haces esto hasta que ya agregaste todos los Easy In, Easy Out. Entonces tienes que corregir el timing, el tiempo en que tarda algo de moverse. Bien.